ustedes en el día de hoy. Hoy es jueves y mi lavadora lo sabe. Y los canales también, que siempre se acuerdan y dicen, oh, pero hoy es jueves y la lavadora lo sabe. Esos canales son... saben, pasen por los canales de mis compañeros de YouTube y denle su apoyo. Ustedes saben que la única manera que podemos crecer en esta plataforma es con el apoyo de ustedes, el apoyo mutuo. Así que recuerden pasar por sus canales, suscríbanse y activen la campanita, porque ustedes saben, necesitan recibir notificaciones de cada uno de sus videos. Así que ya lo saben, apoyen. Hoy es jueves y la lavadora lo sabe. Ustedes saben que yo hoy no tengo aceite puesto en la cabeza. Como les dije anteriormente, quería tomar un descansito de los aceites, pero tengo algo puesto que estoy probando. Es algo que yo usaba, porque yo, algo que no les he dicho a ustedes, cuando yo estaba pequeña, no pequeña, no, bueno, cuando yo vivía en República Dominicana, yo tenía mi propia línea de cabello. Yo hacía mis aceites, yo hacía hasta de rizado. No sé cómo se le dirá a eso. ¿De rizado? Sí, de rizado. Ya, yeah, para estirarse el pelo químicamente. Yo preparaba todas mis cosas y tenía mis amiguitas que yo también le preparaba los tratamientos y cosas así. Y yo lo vendía. Yo siempre he sido negociante. O también los regalaba, pero yo me la pasaba en los montes recogiendo matitas y cosas así. Un día de esto yo le voy a pasar, le voy a ir pasando todas mis recetas una a una, poquito a poquito, para que ustedes también la prueben. Tenía mucho que no me ponía este tratamiento y empecé a hacerlo otra vez. No le voy a decir lo que es porque lo estoy probando otra vez para darle la receta a ustedes para que también lo prueben. Pero según yo recuerdo, era uno de los tratamientos que más le hacía a mis compañeras y a mis vecinas porque le gustaba. Pero no le voy a decir todavía lo que es porque quiero probarlo exactamente y ver cómo me funcionan, y ahí le paso la receta. Y el que no podía faltar, el capitán del día, mi tececito. Yo paré de tomar el Yogi, que era el té que siempre tomaba antes. Ahora lo paré de... empecé a tomar otro. Este es de arroz, señor. Sí, es de arroz tostado. Es un té japonés. Yo antes tomaba mucho este té, todos los días, pero lo tomaba frío. Y paré porque ya ni me acordaba de él, pero sí, hoy decidí tomarlo caliente y para aquí, para la casa, hice un jarrón grande, pero es de arroz, es arroz tostado, no sé ni cómo explicarlo, pero yo sé que Mama Sam una vez me explicó que es la parte de abajo del arroz, en mi país le decimos conco, ya cuando está ahumada, quemada, de eso hacen té y es riquísimo y es súper, pero súper bueno para el estómago, señores, para la digestión del estómago, especialmente para mí, que yo, ay Dios mío, señores, yo vivo siempre con un dolor de barriga y por eso decidí volverlo a tomar. Así que está aquí el rey del día, mi tececita. Bien, ustedes saben que hoy es jueves y mi lavadora lo sabe. Como les dije anteriormente, yo quería que todos los videos sean diferentes, pero también tenemos que mantener la esencia de lo que es el jueves y la lavadora lo sabe. Ustedes saben que empecé fue mostrándole a ustedes lo que era mi compra de la tienda de segunda mano. Ahora yo les quiero mostrar a ustedes las cositas que yo compré esta semana en la tienda de segunda mano. Yo he comprado mucho en estos días en la tienda de segunda mano, pero ya la he guardado en el closet y ya no son de esta semana. So, por eso dije, ¿para qué mostrarle? Y cuando ya me la pongo, les modelo para que vean cómo se ve. So, entonces, hoy yo simplemente le voy a enseñar a ustedes mi compra de esta semana, lo que compré esta semana. Bueno, pues bien, vamos a empezar. Miren qué cosa ni más linda, señores. Está bella. Está bien, pero bien linda. Me fascinó cuando yo la vi. Me fascinó. Miren qué linda está. Y el color está precioso. Es así como leather o plástico, no sé. Y está nuevecita. Deja ver si la puedo abrir por dentro para que ustedes la vean.
Miren, está limpia, nueva, nueva, está nuevecita. Díganme ustedes si vale la pena. Yo creo que yo lo que pagué por esto fueron $2, $2 o $3, creo que fue que pagué. También compré esta cartera, este bolsito. Miren qué chulo está. Está súper, aquí está la marca. Está nueva, tiene su tirito del plástico aquí. No sé si ustedes lo pueden ver. No, casi no se ve. Pero está bella. A mí me fascinó cuando yo la vi con un vestidito. Miren, señores, está, no se ve mucho por la claridad, pero sí está bien, pero bien, bien bonito. También me compré este par de zapatos o botines. Miren qué lindo están. Están nuevos. Están nuevecitos, miren. Miren cómo se ve por aquí también. Está nuevo. A mí no nuevo de paquete, quizá como que se lo probaron, porque miren el sello, ¿ves? Están bellos. A mí me fascinan los zapatos así, porque esos zapatos te hacen ver más slim, te hacen ver más larga. Yo soy alta, pero no hay nada malo con verse más alta. A mí me gusta verme súper alta. Pero sí, a mí me fascinaron. Están bien, pero bien bonitos. También compré esta lámpara. Bueno, es una lámpara slash radio, brújula, brújula, ¿sí que se dice? Yeah, yo creo que sí. Pero lo gracioso de esto es que es solar y aparte de eso, tú le das vuelta aquí y se carga. So, para cuando nosotros vamos a acampar, está perfecto porque ustedes uno nunca sabe si se queda sin batería o qué. Y es prueba de agua, señores. A mí me fascinó. También me compré esta zapatilla. Es tan bella. A mí me fascina este color. Me fascina a mí. Y compré un vestido que es el mismo color. Que sé que se va a ver súper, súper lindo con estas zapatillas. También aquí tengo estas Crocs. Que no son para mí. La compré para mi mamá. Están nuevas, señores. Nuevas. Está nuevecita, aquí tiene su plástico, no sé si dónde está. Okay. Aquí está el plástico, están súper chulas y se sienten súper, pero súper cómodas. Y lo que me salieron fue en $1, porque ese era el especial que había ese día. Socotaba $2. ¡$1! También tengo este juego de cartas. Aquí en mi casa nosotros nos gusta sentarnos y juntarnos con las amistades a jugar juegos así de mesa. So, este está perfecto. No lo hemos usado todavía porque estamos esperando tener como, no una fiesta, pero un get together así con las amistades para usarlo. Me compré esta cartera, o no cartera, wallet. Porque la que yo tengo ya, esa quiere decirme adiós, pero yo no la quiero dejar ir. Y lamentablemente tengo que dejarla ahí. Mírenla, está nuevecita. Esta me costó 50 centavos. Mire, está nuevecita. Y me gusta porque para poner el ID, las tarjetas, los recibos, porque yo soy de la que guardo los recibos, señores. Está perfecta y me gustó mucho el color. Y de ropa, miren lo que tengo aquí. Este vestido, señores, está súper bello, señores. Miren qué lindo está. Ay, Dios mío, a mí me fascinó. Yo sé que yo siempre le digo a ustedes, oh, un día de esto le voy a hacer un video mostrándole todas las cosas, la ropa que compro. Pero, señores, perdónenme, que a veces se me pasa. Sí, se me va la onda. Bella, esta camisa me la eligió mi amiga Jennifer porque también andaba conmigo. Miren qué bella está. Está súper linda. A mí me fascinan las camisitas así. Está bella, miren qué linda. La tengo así en percha porque ya está limpia, la lavé. No la planché, pero sí, ya está limpia. Compré estos t-shirts que son para hacer ejercicio o para ahora, para el verano, están perfectos. A mí cuando me gusta, cuando voy a la playa o voy a hiking o lugares así que sé que voy a sudar, me fascina ponerme poloches así. Porque no hace que uno se sienta así pegajosa. So, dos, uno morado, uno rosado. Y también este poloché porque me gustó lo que dice. Me queda un poquito grande, pero con unas leggings, perfecto, señores. A mí me fascinó. Miren qué lindo está. Estas sandalias están
hermosa, señores. Se ve un poco rara, pero así es que a mí me gusta la cosa. A mí me gusta lo raro, a mí no me gusta mucho lo común. Están súper, súper linda. Está nueva, miren qué linda está. Y son de las que se amarran, miren el tirito aquí. A mí me fascinó. Están súper bellas, perdonen la S, que se me va así. Compré esta blusita de hacer ejercicio. Que, bueno, como le dije anteriormente, no simplemente para hacer ejercicio, para el verano, para ponérsela de encima del traje de baño, para cuando uno va hiking, está perfecta. Miren qué linda está esta blusa. Yo espero que ustedes también puedan apreciar lo lindo. Espero que ustedes también puedan ver y disfrutar los colores, porque está súper linda. A mí me fascinó cuando la vi y la tela se siente y está nueva. Está nuevecita. Miren qué bonita se ve. Súper, pero súper largo. Así que perdónenme esta. A mí no me gusta poner muchos videos muy largos, ¿no? Porque no todo el mundo lo termina. Será por eso que todavía no he conseguido todas las horas en YouTube, porque todo el mundo no lo termina. Terminen el video. En la tienda donde yo voy, ahora mismo tienen que todos los libros son gratis. Aquí en mi casa nosotros leemos mucho. Bueno, mis hijos y yo leemos, nos la pasamos leyendo, especialmente mi hijo Adel. Bueno, los dos les gusta leer. Por esa razón fuimos y ellos agarraron varios libros. Por ejemplo, el Adel agarró la colección completa de Star Wars. Hay más aquí, pero imagínense, no lo puedo agarrar, pero están todos aquí. Él estaba súper emocionado cuando los vio, porque a él le fascina leer. No sé si ustedes lo han visto, que a veces yo estoy grabando en el carro y él está atrás sentado y está con la cabeza cabibaja, es leyendo que está. También para mí, otra cosa sobre mí que quizás no les he dicho, a mí me fascina leer libros de series de teenagers. No sé por qué, pero me fascinan esos libros así, no de teenager, pero libros así que son para adulto o no adulto, así, bueno, me fascinan. Este lo cogí para mí y estoy leyendo uno que se lo recomiendo a todos ustedes. Este libro está buenísimo, señores, todavía no lo he terminado. Pero ya cuando lo termine ahí yo les digo, sí, de verdad, estuvo súper bueno, pero ahora mismo está buenísimo. Así que si ustedes lo ven y les gusta leer, ya saben, se los recomiendo. Aquí tengo más libros, que esos son libros de Adele. Ustedes, yo sé que ustedes van a decir, ¿y por qué tantos libros? Y aquí en mi casa mis hijos leen mucho y esos libros se los terminan como nada se lo termina. So, por eso ellos tomaron todos esos libros. Y otra cosa que nosotros hacemos es que cuando terminamos los libros, si no son libros que les gustaron mucho, 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 pues los donan. Y los que sí les gustan, ellos lo que hacen es que los coleccionan. Adele tiene una colección grandísima de libros que a veces yo misma digo, ¿para qué? Pero, ¿qué voy a hacer? Es mejor que le guste el libro a que le guste otra cosa, ¿verdad? Que le escogí esta serie de libros. Escogí esto para él. Bueno, él lo escogió porque él puede leer uno por semana. Se ven flaquitos, pero no. Pero están súper buenos y está absolutamente la colección completa, desde la letra A hasta la letra de Z. So, por eso lo vi, dije, Adel cuando iba a la escuela, él leía estos libros, pero lo leía online en la computadora. So, por eso cuando lo vi dije, perfecto, ¿te gustaron? Pues no lo llevamos. Y nada, mi gente, esta fue mi compra. Oh, antes de terminar, señores, miren lo que me regalaron. ¡Oh, está bello! Por eso es que me están viendo. Perdón. Por eso es que me están viendo últimamente con lipstick, con el pico pintado. Y es porque me fascinó este color. Este me lo regaló Jennifer y creo que vino en la bolsita esa de Ipsy. Pixie. Bueno, yo no sé cómo se llama porque ustedes saben que yo no soy mucho de comprar maquillaje, pero sí está lindo. Miren, ese es el color y está bello. Por eso últimamente en los videos me van a ver con el pico pintado así. No peinada, pero sí con el pico pintado. Y recuerda que hoy es jueves.
y mi lavadora lo sabe. Muchas bendiciones a ustedes. Muchos besos, mucho abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.